Hola chicos, muy buenos días a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo a un diario de desarrollo sobre el techo del mundo, la zona más interior probablemente del continente de Eurasia y con mayor altitud, ¿no? Curiosamente aquí vemos la Horda de Oro, perdón, la Horda Chagatai. Ya estoy, vengo de grabar el diario de desarrollo de la Horda de Oro y ya estoy con la mentalidad, mis disculpas, con algún reino independiente o alguna tribu independiente como los Mangalai y los Kocho. La Q en China se pronuncia como CH, o sea que sería Cho, etcétera. En plan, no voy a decir ese nombre en voz alta, no sé si es la pronunciación de China, pero bueno, porque sí que estaríamos viendo lo que sería la región más occidental de China, que es Xinjiang, Xinjiang o algo así. Xinjiang, Xinjiang. Y aquí abajo tenemos el Tíbet, que también, chicos, si tenéis algún amigo de la República Popular China, no le enseñéis este vídeo porque estamos viendo un Tíbet independiente. Esto no lo consideran así nuestros amigos de China, ¿no? O sea, este vídeo probablemente está ya cancelado en ese país. Pero bueno, lógicamente estamos viendo también el norte de la India, del Sultanato de Delhi, por ahí, y distintos países. Este, por supuesto, es el mapa en el que tenemos los huecos rellenados, ¿vale? El mapa en el que las provincias que no son accesibles están rellenadas. Por lo tanto, esto no será así tal cual en nuestra partida habitualmente, ¿vale? Salvo que las vayamos unificando. Ahí tenemos también, por cierto, un montón de pueblos y de países independientes en lo que sería el norte de Birmania. No sé muy bien cómo se llama esa región, aquí conectando entre el Tíbet y la China Tang. Entonces, bueno, veremos qué tal. En fin, tenemos por aquí con Chagatai empezando una posición fuerte, nos dicen, incluso los restos del antiguo reino de Kocho, vamos a decirlo así de momento, como su vasallo. Aunque la situación interna no es tan estable, tenemos un montón de luchas religiosas, como ya veremos en el mapa religioso. Y aparte tenemos a un niño, a cierto niño de 1 año, que está liándola por ahí, que va a causar algo de problemas en el futuro. En el sur, el Tíbet está bajo el control del monasterio de Sakya. Tenemos quizá una teocracia aquí bastante interesante. Y Sakya, pues, se arrodilla ante la autoridad de la dinastía Yuan de China. Vale, he dicho la dinastía Tang, perdón. Es la dinastía Yuan, me vais a disculpar. Aquí tenemos el mapa dinástico. Estos son los Borjigins, ¿no? Los descendientes de Genghis Khan, que no se ven muy bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está tímido el nombre, dice, no le apetece, no le apetece, no le apetece aparecer en la foto. Y bueno, aquí en el Tíbet no sé muy bien quién está gobernando. Aquí aparecen los Khon, pero es que el nombre no se ve, tío. O sea, la verdad que los mapas, a ver, con todo el cariño, por desgracia, pues hay cositas que no se ven muy bien, ¿no? Por mucho que lo intentemos, están los Lachen, los Tuklak y tal, y eso ya los comentamos en otro vídeo. Y mapa de localización, que bueno, esto sería un poco, si no me equivoco, la ruta de la seda, ¿no? Pasaría por aquí en medio, dando lugar a un montón de puntos clave de comercio. Aquí lo estamos viendo un poquito mejor. Vemos por ahí un montón de emplazamientos. Kish, Kosom, la verdad que a mí no me suena así ninguno de primeras. Bueno, supongo que habría que verlos detalladamente, ¿no? Zarya Konki. Joder, la zona del Tíbet, tío. En plan, algún día llegará un DLC para el Tíbet en un juego de Paradox y veremos a Paradox cancelado en ese país que tanto nos gusta, ¿no? Provincias. Bueno, a ver, si lo hacen con cierto respeto y tal, supongo que todo está bien. Loca por aquí, ¿no? En fin, yo qué sé, tío. Hay un montón de provincias. La cuenca del Tarim, Chantán por aquí. Amdo, Gansu. El Gobi, ¿no? Ese desierto. El desierto del Gobi occidental. Los grandes lagos de Mongolia. Me molan más estos nombres como que transmiten, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, Jorasán, ¿no? En persa creo que significaba la tierra por donde sale el sol o algo así, porque era como la zona más oriental de Persia y venía el sol de allí. Transoxiana, Jorasán, ¿no? Badaskán. Eso me suena, ¿eh? Igual me acabo de pegar una inventada y ahora hay 5 comentarios diciéndome Trax, típica fumada que te estás pegando, es que no te informas, no tienes ni idea, etcétera. Pero bueno, ¿qué vemos por aquí? Un montón de tierra llana, de llanura, mucha meseta y mucha montaña, ¿no? O sea, esto apetece. Mucha colina, apetece vivir aquí. Seguro que hace un frío que te pelas. Vamos a ver si aparece efectivamente. Frío ártico. Hace un frío del demonio aquí. Un frío infernal. No sé si ártico realmente define
como frío, ¿no? Bueno, claro, no vas a decir frío polar, ¿no? Porque eso no estamos en el polo, lógicamente. Pero bueno, hace mucho frío. Hace mucho frío, estamos muy altos. Apenas hay vegetación. La verdad que es una zona que ilusiona poco, ¿eh? Pero bueno, comercialmente ya digo, bastante importante, ¿no? No se les ocurriría ir. Claro, es que ir por el mar con la tecnología de esta época, pues los pobres pues tampoco iban a poder hacer otra cosa. Mapa de desarrollo, pozo total, también. No ilusiona, no mola, tío. O sea, ¿quién quiere vivir aquí en su sano juicio? Uy. Vale, eso, pues que no ilusiona mucho el desarrollo. Tenemos como ciertos emplazamientos que parece que hay un poquito más de desarrollo. Quizá estos son zonas. Lo que está en azul, básicamente. Supongo que son zonas que no son accesibles, ¿no? Pero bueno. No sé. O sea, no sé si harán. No lo creo. No sé si harán como en el. En el EU4. Que debido a ciertos árboles de misiones, privilegios, etcétera. Como que tengas la posibilidad de abaratar el coste de construcción con algunos países, pues en zonas, o de desarrollo en zonas como bosques, como montañas, etcétera. Con algunos DLCs se ha podido hacer. No sé si es como muy artificial. A mí no es que me parezca mal. Quiero decir, entiendo que tengas que haber ciertas dificultades al principio. Y que tienen que diferenciarse unas zonas de otras, pero a la hora de hacer viable el jugar con ciertos países, obviamente sin hacerlo especialmente OP o algo así, pero a la hora de hacer viable jugar con ciertos países, como que no me parece mal que lo hagan, ¿no? Sobre todo si le están dando contenido, por ejemplo, a esta región en algún momento, ¿no? El mapa cultural es una absoluta fiesta también, esto. Uigures, Koreznios, Tayik, tenemos muchísimas, muchísimas culturas, tío. Madre mía. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en el Himalaya, ¿no? Un montón de culturas aquí. Aquí los Ngadob, los Mompa, Bodos, Tiwa, Kashi. Hay un montón. Esto aquí hay un montonazo de mini países. Los Susang son aquí como los más grandes. Los Champa. Bastante, bastante potentes también. Y religión bastante, bastante variado, ¿no? Están los Tengri, los Mahayanos, indios, hindúes, perdona, y suníes. Chagatai empieza una situación muy interesante en términos de religión. Los tengri, los musulmanes y los budistas están mezclados. Y algunos nestorianos. ¿En serio? El gobernante inicial es nestoriano. ¡Wow! Mola. Por otra parte, el Tíbet tiene una alta presencia de budistas y de Bon. Otra cosa que quiere decir aquí es que se están estudiando opciones para dividir el bloque mahayano. Vale, o sea que posiblemente igual vemos incluso los mahayanos divididos por aquí, ¿eh? Esta religión rosa. Ok. Vale, materiales base. A ver qué hacemos con esto, tío. Materias primas. A ver, mucho ganado, pescado, arena, sal, dátiles también. Ok, no me imaginaba aquí que hubiera dátiles, la verdad. Arroz. Supongo que al menos hay agua, ¿no? Supongo. Ya si metían como la variante de agua. Al juego sería una locura, ¿no? Carne de caza a montones, ¿no? O sea, mucho, mucho animal salvaje, ¿no? Mucha dependencia, ¿no? Del ganado, de la carne de caza, caballos, pescado. Al menos hay comida, ¿no? Hay bastante más población, lo he estado leyendo antes, hay bastante más población de la que me esperaba. Bueno, los mercados, esto es una fumada, es que se ve un poco feo, tío, la verdad. No sé si son los colores utilizados, etcétera. Me gusta un poco más este mapa, dentro de lo que cabe. No es tampoco muy legible, pero al menos te aparece como la capital resaltada. Por cierto, y vemos también las banderas, ¿no? Que están utilizando al menos de momento. Turpan, Almaty, Kashgar, Samarcanda, Kabul, de Lhasa, ¿no? Está por aquí también. Bueno, mercados importantes, ¿no? Para la ruta de la seda. Y aquí tenemos la población que me ha sorprendido bastante. Hay unos 14 millones. En Chagatai solo, en la horda de Chagatai unos 14 millones, no está mal. O sea, es que es comparable a la horda de oro y tiene probablemente la horda de oro como 4 veces más territorio. Es que es una locura, tío. Para que os hagáis idea, ¿no? De la poca población que tiene la horda de oro. Eso va a ser importante, yo creo. El Tíbet tiene 300.000, ¿no? Es el segundo país más poblado. El resto, pues ya un poco páramo, ¿no? Todo países pequeñitos. La semana que viene nos van a presentar Mongolia y Manchuria. Junto a Siberia Oriental, ¿no? Después yo creo que ya llegará a China. China y Birmania. Yo creo que ya serán un poco los siguientes. Y ya vamos terminando con Eurasia, ¿no? En realidad. Porque ya terminamos de ver el norte de lo que sería la zona de Vladivostok y tal.
Supongo que la semana que viene será China y ya eso, no nos queda mucho más, Birmania y Malasia. Entonces ya quedará un poco Micronesia, Australia quizá. Sí, y ya América, chicos. Y ya empezamos a ver un poco la luz al final del túnel de estos diarios de desarrollo. Porque entiendo al final que América yo creo que sean dos o tres mapas, ¿no? Dos supongo que sería muy cebado, ¿no? Muy heavy. Supongo que sean dos o tres. Ya veremos. Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.